En directo, La Pasión, último tramo ya de esta cofradía televisiva, y Valentín Lobo le acaba de poner a Rosco al cachorro, sin corona de espinas y sin potencia. ¡Qué casualidad! Cuando Rosco había defendido lo contrario. Cachorro está bien en cualquier caso, ¿verdad que sí? Vamos a las redes sociales, está la noche bien movidita. Sánchez, dale. Arroba La Pasión CTV, está la red social Twitter, está la red social Twitter bastante calentita. En cuanto al tema vestidores, hemos seleccionado unos cuantos tweets. Gracias a todos por participar, pero como digo, ha habido para hablar. Nos dice Marian, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y me parece bien que cada hermandad y cada año quiera lucirse más. Y otra cosa es la competitividad. Ángel García, estoy con Rosco. La fila de devoción tiene que estar por encima de los demás. Luis de la Pura, por tanto, también es un poco más crítico, lo dice, lo que faltaba. Ahora todo el mundo va a saber opinar de las vestimentas, de las imágenes. Creo que es el último, creo que el único es Jesús Romanov. Rafa Gordillo, cátedra de don Jesús Romanov, totalmente de acuerdo con él. El amigo Jordi de Triana, que ya lo echábamos de menos en Twitter. En el caso de la Esperanza de Triana, Javier es un hermano predispuesto a realizar cuando se le requiera. No solo es vestidor. David Cervera, soy católico por convicción y por provocación. Es la frase del programa, enorme Jesús Romanov. Antonio Morillas, el vestidor es un puesto importantísimo, pero como todo, bajo el sí de la Junta de Gobierno. Un tuit más, Fran Caballero, es una de las personas más importantes el vestidor. En sus manos está el aspecto de nuestros titulares. Me pide a esta hora de la noche Fran Narbona, que acaba de abandonar este plató, que tenga unas palabras de ánimo, de recuerdo hacia un costalero al que quiere mucho. La gente de San Gonzalo me va a entender, y Miguel Ángel Oliver y tantas personas que sienten esa cofradía en el corazón. Está pasando un mal trago la Pipi. Toda una institución en esa cuadrilla y en ese colectivo, y me ha pedido Fran Narbona que tenga un especial recuerdo en estos momentos difíciles para la Pipi, que es un hombre muy querido, Manolo. Pues la verdad que sí, es un costalero de los antiguos, de allí, de la Hermandad de San Gonzalo, de esa cuadrilla de cuando San Gonzalo, bueno, por el principio esos hermanos costaleros, y está pasando un achuchoncete, pero seguro que su Virgen de la Salud lo pone bueno y su Cristo del Soberano Poder le da ánimo para seguir fuerte y siempre con el izquierdo por delante. ¿Qué va a pasar aquí? Coja papel y algo de esto, porque bueno, ahora se hace con el móvil eso, Manolo. Yo pidiendo un papel, apuntar las cosas. Pero si tú no tienes ni WhatsApp ni nada. Se hace con el móvil. ¿Qué vamos a hacer en Nochebuena aquí? La noche promete bien bonita y bien cofrade. María Mena, ¿qué vamos a ver en esta casa el 24? Dale. Pues si queréis pasar la Nochebuena con nosotros, con todo el equipo del Correo de Andalucía Televisión, no os podéis perder ese 24 de diciembre la programación navideña que tenemos preparada. Comenzaremos, las horas que voy a decir son un poco aproximadas, pero lo que sí sabemos es que a partir de las 6 de la tarde daremos el concurso de villancicos del grupo Morera y Vallejo. A partir más o menos sobre las 8 de la tarde aproximadamente, también tendremos el concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, que se presentó el disco Más Líbranos del Mal en Fibes durante el pasado cuarto congreso de bandas. También recordar que podemos ver a través del correo web.es por streaming en todo el mundo esta programación que tenemos preparada para Nochebuena. También a partir más o menos aproximadamente sobre las 10, el concierto de Manuel Cuevas, que cantó en la Catedral el pasado jueves 17 de diciembre junto con Joana Jiménez y Marta Quintero. Y también a partir aproximadamente también de las 12 habrá un programa especial Nochebuena Campera, un especial de Nochebuena en una finca. Lo que queremos es que pasen la Nochebuena con el correo, y si no pueden verlo este 24 de diciembre, recordar que la redifusión será el día de Navidad, el 25 de diciembre. Atención, que la Nochebuena promete. También hay buenas noticias por la Puerta Real, al menos vemos alguna imagen de obra y eso nos gusta mucho. Nacho. Efectivamente, la Hermandad de la Puerta Real ha comunicado a sus hermanos a través de las redes sociales, a través del típicos correos electrónicos, que ya van a comenzar las obras en los próximos meses en su capilla de la Puerta Real, la Virgen de la Mercedes, que recordemos se encuentra en la parroquia de San Vicente, ya tiene un poquito más cerca que vuelva a su capilla. Recordemos, según se ha podido conocer, estas obras consistirán en una impermeabilización del inmueble y la recuperación estética de la fachada. Además, acometerán las labores de mantenimiento y conservación interior de la capilla, además de la casa hermandad, que recordemos se encuentra anexa, y la espadaña del templo que estamos viendo en las imágenes. Recordemos un poco por participación, fue el pasado 11 de junio cuando se aprobó por unanimidad por el Cabildo Extraordinario de Hermanos que los titulares de la corporación abandonaron la capilla para realizar sus salidas de San Vicente, y es donde allí se encuentran recibiendo culto. Igualmente, en otro orden de noticias, tenemos desde que ayer lunes se firmó la adjudicación de las obras de la nueva casa hermandad de la Hermandad de los Gitanos y en los próximos días se comenzarán los trabajos. La empresa que hará esta obra será Gestión de Vivienda Veracruz, que pertenece al grupo Camacho e Hijo S.A. Esta casa hermandad será realizada en su mayor parte por los hermanos que se encuentran en situación de desempleo. Muchas gracias, Nacho, por todo. Vamos ahora
a recordar que hay una empresa sevillana que se llama Dagape Calefacción, en la calle Teodosio, 71. Una empresa 100% sevillana. A Manolo Esteban le gusta decir que son los que reparten calor humano, el calentito ese de casa de toda la vida, ¿no, Manolo? Pues sí. Profesionales ya, en la climatización de terraza, colegio. ¿Quieres estufa de gas? Pues las de máximas garantías, Dagape Calefacción. Pues sí, yo creo que es una empresa que está en la línea, está ahora mismo al servicio, está en la primera línea, en el top 10 de todo el tema de hogar, el tema de calor, no solamente del hogar, ¿visto? Tenemos que decir que, bueno, también en ensayos, en locales de cualquier tipo de hermandad. Bares, sombrillas, de todo, pérgolas, donde todo. Quieras. Y además que ahora se está notando un poquito más el frío, porque llevamos una fecha un poquito más de calorcilla, pero ya sí está entrando el frío y la verdad que Dagape nos puede dar ese calor que tanto necesitamos día a día y que, bueno, una empresa familiar también. En la calle Teodosio 71, entre usted y yo, que no le puedo engañar, yo estoy deseando que no, que acabe rápidamente el programa, porque usted sabe lo que es tener esto aquí en las manos y no poder abrirlo. No me da tiempo ni hasta así un poquito porque me van a reñir. No puede ser. Estoy deseando verlo esta noche. Y lo veré. Si ella quiere, yo espero que sí. Hablando de calentito, tiene unas tiriteras María Mena porque está malita. Usted esta noche debería enviarle un recuerdo, un beso, porque está malita. ¿Tuvo usted alguna vez placas en la garganta de eso que da fiebre? Sí, sí, que da fiebre, mucha fiebre y necesita antibiótico y por lo menos una semanita que al tragar le duele y tiene fiebre alta y tiritera. Pues eso le pasa a María esta noche y está trabajando y yo se lo agradezco. María, ganador del concurso de Aire Sur. Pues sí, como todas las semanas seguimos con este gran concurso del Centro Comercial Aire Sur y tenemos que decir que esta semana la réplica del baratillo la ha ganado María Ángeles Márquez Sánchez. Hasta desde aquí, pues dale la enhorabuena por ganar este concurso y recordar, seguimos, aunque sea Navidad y estemos en plenas fechas navideñas, seguimos con este concurso porque esta semana será la réplica del Cristo de San Bernardo. Para participar, como siempre comentamos, en Facebook, buscar en el buscador de Facebook Centro Comercial Aire Sur y ahí podéis participar de forma gratuita hasta 3 veces al día. Recordad, de forma gratuita hasta 3 veces al día para conseguir esta réplica de San Bernardo. Enhorabuena a los premiados. 40 años de banda de sol. Yo sé que Nacho Sánchez tiene más información. 40 años, ¿eh? 40 años cumple esta formación musical que dirige José Pardiña y que se presentó el pasado domingo 20 el cuadro que representa este aniversario. Igualmente se estrenó la marcha Sol a la puerta de la capilla de San Diego de Alcalá, porque no era mejor sitio que presentar este cuadro que en la parroquia y además cuando su Virgen del Sol estaba en besamanos. Además de presentar este cartel que ha sido pintado por Pedro José López Marco, se interpretó las siguientes marchas: Sones de Sol, Bendición, Sol y Azar, Dina Misericordia y Sol, finalizando el acto, la marcha real y sobre todo los 40 años que se han plasmado en este cartel, que por cierto estuvo en el besamanos de la Virgen del Sol, junto también a la felicitación de Estrella Carreño, que presidió a este acto. No sería mal final para esta noche irnos a Entre Varales, a casa de Pepe Cuaresma, a comernos en la calle San Felipe, junto a Santa Catarina, una cola de toro o un lagartillo, ¿verdad, Manolo? Casa de Pepe Cuaresma, qué rico. Pero antes hay que hablar de la candelada de la O. Y Manolo Esteban tiene los datos, ya verás. Bueno, rápido. Pues seguimos hablando de Banda del Sol, una parte importante dentro de los cultos que realiza la hermandad de la O, son estas candelas que se recuperó en su día. Y bueno, una vez que termina el trigo, ese día que comienza el trigo, la hermandad de la Virgen de la O, pues tenemos aquí, como estamos escuchando desde la Torre Alta, se escuchan los clarineros de la Banda del Sol, después hay una luminaria que estamos viendo también aquí, para rememorar ese momento. Este año un poco especial, porque como estamos de aniversario, se proyectó durante la fachada algunas cosas importantes dentro de la candela de la hermandad y después, como no, el tradicional desfile de la Banda del Sol hasta que se pone a los pies o frente por frente a la titular de la hermandad de la O y se tocó, bueno, pues la O, Cruz de Caré, Fruto de tu Vientre, Melodía de la O, Nazarena de la O, marcha dedicada a la hermandad del Viernes Santo. Muchas gracias, Manolo. Nos vamos aquí. Tenemos algún apunte de ultimísima hora que Nacho quiere ofrecer. Dale, Nacho. Pues tenemos carteristas ya de los armados del año 2016, que será José Antonio Contreras del Valle. También tenemos pregonero. Ojo que se le acumula el trabajo al pregonero de la Gloria, Antonio García Rodríguez, que pregonará a los armados. E igualmente, Jonathan Sánchez pintará la portada de los amigos de y compañeros del Llamador, el programa de mano de Semana Santa. Equipo, cuando volvamos a vernos aquí, ya habrá pasado la Navidad, la Nochebuena y el día de Navidad. ¿Sí o no? Ah, yo pensaba que no me dabas libre el martes que viene. ¿No? Va a llegar la Navidad. ¡Ay, qué fecha más bonita! Nacho, gracias por todo. Muchas gracias. Y un último apunte. Mañana concierto en la sala Chicarrero del Coro del Baratillo a partir de las 8:30 hasta completar aforo. La Navidad con aire baratillero. Tengo todo el día el rosco. El rosco. La gana que tiene de rosco. ¿Sabes qué pasa entre rosco y rizo? Me ha regalado el disco Luis Rizo. Que ha pintado la portada. Baratillo. Claro, que ha pintado la portada. Y lo tengo todo el día en el coche sonando. Pues mañana a 8:30 en sala Chicarrero. Muchas felicidades, ¿eh? Igualmente. Y viene hermoso el 24. María, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Ya se te va a pasar todo en un poquito. Estás en casa, ¿vale?
Gracias y felicidades. Gracias a ti. Manuel, feliz Navidad. Igualmente. Que seas muy feliz. Igualmente. ¿Eh? Y ya te digo ahora si tienes que venir a trabajar o no. ¿Yo no tengo día libre? No, ahora lo vemos. Señoras, señores, aquí acaba la pasión. No sabemos desde dónde nos vio y cómo. Sí esperamos que haya pasado 2 horas de pasión por esta ciudad y por el mundo de sus cofradías. Nos marchamos de un día en el que arrancamos muy tristes con la pérdida de un compañero. Un compañero que seguramente a esta hora le está viendo los ojos a la Virgen de la Victoria. ¡Feliz Navidad! Gracias por todo. Sean felices. Con ella. Eso, así nada más. Hazle un poco más el paso nada más. Elegante. Eso, así. Con ella.